finalmente, en septiembre de 2001, Bin Laden hizo atentado. O menos, un grupo inspirado, el grupo de Bin Laden se llamaba Al-Qaeda, que quiere decir exactamente Afedi en árabe. ¿Por qué? Porque era eso, un Afedi de contactos, que se comunicaba por teléfono, por internet, etcétera, etcétera, que tenía mucho dinero y armas, porque tenía sido financiada, por un lado, y armada, pero otro, por los Estados Unidos, que no financiaron específicamente Bin Laden, financiaron un montón de gente, pero Bin Laden pegó. Parece que era de lo más élite de habilidades, parece que tenía, porque tenía mucha experiencia en lidiar con dinero, ¿cierto? Porque la familia de él tenía experiencia en lidiar con dinero, de que él conseguía abocañar a mayor parte de la ayuda norteamericana a resistencia afgana cuando esa resistencia combatía a Unión Soviética. Por tanto, tenía armas y dinero. Y se repetió en escala más espectacular lo que tenía acontecido con el financiamiento norteamericano al Shah de Irán, ¿cierto? En la década de 60 y 70. Estados Unidos financiaron al Shah de Irán y el ejército iraniano como grande punto de apoyo de los intereses norteamericanos en todo Oriente Medio y en Asia Central, ¿verdad? Situación estratégica de Irán al petróleo que tiene. Y ya en 1978, algunos diputados comenzaron a achicar, porque el primer cliente externo de armamento norteamericano en la década de 70 era exactamente Irán con Shah Reza Pahlavi. Algunos diputados norteamericanos de bordo del Partido Demócrata, en ese momento gobernaban los republicanos, ¿cierto? Ah, no, en ese momento gobernaban los demócratas, el propio Partido Demócrata, denunciaron, le dieron la palabra, estamos vendiendo armas a Shah de Irán, a los montes. O sea, de Irán está reprimiendo a la población. Puede haber una revolución en ese país. ¿Qué va a ficar con esas armas si ya fueron derrubadas? Ficaremos allá por las. Con aviones inteligentes, artillería y algo cuatro. Allá eso, famoso reactor nuclear iraniano, que ahora está usando Irán de intentar fabricar la bomba, fue feito por qué? Fue feito por los norteamericanos. La década de 60. Entonces ahora tiene miedo a la bomba atómica iraniana. Bueno, ese reactor nuclear iraniano fue criado de los norteamericanos cuando Irán estaba gobernado por un gobierno pro-norteamericano. Ese es el problema. Bueno, con Al-Qaeda aconteció una cosa. Para combatir a los soviéticos eran dinero a estos árabes. Y estos árabes, que no eran bien vistos, los países de Olivia, mayoritariamente, Arabia Saudita y Libia, que eran las dos nacionalidades básicas de Al-Qaeda, ¿cierto? Lo hizo mucho, los miembros de Al-Qaeda se llaman Al-Libi, que quiere decir da Libia, ¿cierto? Teonomi, no nomine, nada. No eran bien vistos. No Egipto, donde era el número 2 de Al-Qaeda, Al-Zawahiri, ¿cierto? Un médico, porque en Egipto el gobierno de Mubarak combatía los islámicos, porque era un gobierno laico. No eran bien vistos la Libia, porque Gaddafi no quería saber nada y estaba normalizando sus relaciones con Occidente y no era bien visto en Arabia Saudita. Alugaba un pedacito de Afganistán y tenía un poder económico y militar no para hacer una guerra, pero sí para hacer atentados terroristas con hombres. Comenzaron a hacer contra los Estados Unidos de América. Entre otras cosas porque estaba en situación de desespero, ¿cierto? No tenía para dónde ir. No serían recibidos en sus países de origen y estaban ahí tolerados apenas en Afganistán. Y finalmente concluyó, no, no sé si se entera. En aquel momento, el atentado del 11 de septiembre fue, de un lado, un pretexto para militarizar las relaciones políticas mundiales por parte de los Estados Unidos, una manera de implementar el gasto armamentista en medio de una crisis económica mundial, sobre la cual no voy a extender aquí, pero podemos extender el debate, porque viña desde la crisis asiática de 96, a queda las monedas de los países emergentes, con 98 a Rusia, 99 o Brasil, a crisis de la bolsa de Internet, que sufrió una queda espectacular en el año 2000, a bolsa Nasdaq, y a crisis argentina de 2001. En medio de eso se produjo un atentado. La reactivación del ejército de los gastos armamentistas norteamericanos, ¿cierto?
io inizio di un periodo che passò a essere chiamato di guerra infinita. E questa guerra infinita tiene un sentido economico, servía para implementar los gastos armamentistas, y también tiene un sentido político. Significaba decir que cualquier salida a crisis mundial iba a estar dictada pero poder militar en actividades, que era aquel que estaba haciendo la guerra infinita. Solo que la guerra infinita tiene que ser feita contra alguien. Y ese alguien fue descubierto. Era Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Você não pode fazer uma guerra sem ter um inimigo. E já que havia um inimigo, este se prestou ao papel de inimigo, certo? E fizeram a guerra. Bom, encurtando a história. A guerra infinita deu lugar à intervenção no Afeganistão, à presença crescente da quarta frota no Golfo Pérsico, ameaçando diretamente o Iraque, com base nos Emirados do Golfo Pérsico, principalmente Bahrein, certo? E finalmente, em 2003, a guerra contra o Iraque. Todo esto aconteció en ese periodo de auge económico y aparentemente el poder de los Estados Unidos era creciente. Solo que el auge económico terminó primero y en segundo lugar, los objetivos políticos de la guerra, embora en la guerra los objetivos militares fuesen atingidos, los Estados Unidos ocupó Afganistán totalmente, ocupó Irak, destruyó Irak de una manera atroz, enforcó a Saddam Hussein, derrubó a los talibanes, los acuó. Una consecuencia de la derrubada del gobierno talibán fue la queda de un preso de heroína y por consecuencia de la cocaína en el mundo. Por eso la cocaína ficó más barata. Porque en cuanto gobernó a los talibanes, el primer país productor de heroína del mundo, que era Afganistán, no plantaba más heroína. Y cuando votaron los norteamericanos, la primera consecuencia fue que votaron junto con esos plantadores de papoula, de heroína. Resultado, el precio de heroína cayó. Gracias a la persecución de Al-Qaeda, ¿cierto? Y la intervención norteamericana en Afganistán.